Me interesa que el ritmo de inversión de los municipios y de los gobiernos regionales sea en promedio de 8% al mes de su presupuesto. Y cada mes sentaré a los presidentes regionales y a los alcaldes provinciales para decirle cómo va el ritmo de inversión. Porque ¿qué es lo que queremos? Trabajo. La gente quiere trabajar. Y hoy hay una contracción en el avance económico. Los gobiernos regionales, los ministerios, estamos ya casi a mitad de año que deberían ir en un promedio de 50% de inversión en su presupuesto, están en 20% o en 25%. Entonces, ¿cuántos miles de dineros que miles de millones que podrían estar siendo invertidos? No lo hacemos por una falta de capacidad. Si hay que apoyar a los gobernadores, habrá que hacerlo. A los alcaldes también, pero para mí es claro el tema de 8% de inversión al mes y es algo que ya lo hemos hecho. Por eso es que nuestra gestión alcanzamos el 99% de eficiencia en el gasto. Eso por un lado. Y por otro lado, incentivar muchísimo la inversión privada. Son los caminos. El país está entrando en una recesión que realmente preocupa. Yo hablo con empresarios y me dicen, estamos con nuestras ventas al 50%. Pero eso genera también la confianza que pueda generar el presidente de la República. Entonces, al salir y decir, Conga va, Conga no va, y la duda y la debilidad de un gobierno, no. Tiene que haber firmeza. No puedes ser tolerante. La firmeza va de la mano primero con el diálogo. La gente se opone a las empresas mineras porque saben que explotan a menos de 2 kilómetros de sus comunidades y no tienen agua, no tienen un buen hospital, no tienen una buena carretera, no tienen un buen colegio. Dice, la riqueza se la llevan y ¿qué pasa con nosotros? Entonces ahí tienes que tener el grupo y equipo de diálogo que pueda decirles, bueno, perfecto, vamos a ver qué necesitan ustedes. Vamos a trabajar, invertir y hagamos que el sector privado también se comprometa. Y cuando ustedes se integren al grupo de trabajo de seguridad ciudadana van a saber que se ha avanzado. Porque no solamente es la campaña. ¿Saben qué me preocupa más? El primer año de gobierno. Porque, repito, estoy casi seguro que vamos a lograr la presidencia. Pero ¿cómo nos vamos a mantener en el tiempo? ¿Qué medidas vamos a tomar? Me recomendaban también, tenemos que hacer el Consejo de Seguridad que lo presida el presidente de la República todas las semanas. Yo estoy de acuerdo. El presidente debe estar al frente con el presidente del Poder Judicial, el Ministerio Público, los generales de la policía y todos juntos cada martes o cada miércoles. Pero ¿saben qué le he pedido a ese grupo de trabajo? La agenda. ¿Qué temas vamos a tocar la primera semana? Si realmente tenemos que tomar medidas drásticas, porque el tema de inseguridad tienes que ordenarlo los primeros 8 meses. No lo ordenas, te agarran el punto débil y se acabó la historia. Vamos a tener un país como México con mucha violencia. Tenemos que ser rápidos en las medidas y tenemos que proyectarnos no solamente al primer año de gobierno. En algunos casos, por ejemplo en el caso de educación, estamos yendo más allá. Estamos yendo a hacer una tabla de avances que queremos en los diferentes aspectos que he mencionado, comprensión lectora, razonamiento matemático, cómo están los colegios. Se tiene que hacer un trabajo serio, porque repito, mi preocupación no tanto es la campaña, mi preocupación es cómo vamos a gobernar el país durante 5 años y cómo vamos a pacificar el país. De repente ustedes dirán, son muy, muy optimistas, Javier. Pero, repito, estamos acá para batallar. Alan García, Keiko y Toledo no son infalibles. Vamos a batallarlos, y vamos a batallarlos, pero juntos, cada uno de ustedes en sus casas, con los amigos. Hay que hablar, hay una nueva propuesta, y apostemos. Yo estoy seguro que el 100% de los que están aquí van a comprometerse, y yo les pido por favor eso. Vamos juntos. Le dije al principio, o nos quedamos como observadores o somos partícipes. Y Dios nos está dando la oportunidad de estar aquí. Estoy esbozando algunos temas, porque ustedes van a ser los actores de poder plasmar estas y otras ideas más en el plan de gobierno. Tendremos que hacer un plan realista, un plan que permita hacer cambios fundamentales y trascendentales en el país. No solamente es llegar, acá estamos, no. Tenemos que hacer las cosas bien. Y para eso, hermanos, necesito de su capacidad, de su talento. Repito, del amor por el país, que es fundamental. ¿Cómo vamos a hacer para posicionarnos? La campaña se inicia en agosto. Implica viajar 195 provincias. Vamos a empezar en Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno. Bajamos a Arequipa, Moquegua, Ica. ¿Cuántos días nos toma? 72 días. Viajando todos los días. Es la primera etapa y así tenemos que recorrer todo el país. Llegaremos a Lima, de acuerdo a lo que hemos previsto, entre la quincena y el 20 de enero, para poder tomar Lima capital. Eso es lo que se ha planificado y todo está muy, muy bien organizado. Pero repito, hermanos, para mí lo más importante el día de hoy es que
que me apoyen en este proyecto. Confío en ustedes, les pido que tengan confianza, que tengan fe, y les prometo que en las próximas elecciones seré elegido como el presidente del Perú. Muchas gracias.